Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo andamos? De pronto ustedes estén bien. Nosotros estamos haciendo muy bien aquí en el desierto. De nuevo, como pueden ver, no salimos de aquí. Nos gusta el calor, nos gusta sufrir nosotros, ¿verdad, chiquis? Más bien a ti, a decir. Mi gente, pues aquí andamos en una aventura más. Esta aventura es casi igual como la otra, o es igual que la otra aventura que me acabo de aventar. Conté ahí la historia donde sentía malas vibras, me sentía raro en un lugar en el desierto. Y uno de ustedes me mandó a otro lugar donde dice que también siente algo muy, muy feo. No nomás una vez, pero cada vez que pasa por ahí o se queda en ese lugar, se siente muy, muy feo, que hasta ve cosas, dice, que se ve mucho unas sombras negras entre las piedras, unos bordos que están ahí. Me dio la ubicación, así que por allá vamos a ir ahorita. Está retirado hacia aquel lado, no sé si puedan ver. Mira qué chulada, hombre, qué chulada. Así que por allá nos vamos a tirar. Ojalá encontremos este lugar espantoso. No sabemos con qué nos vamos a meter. Le pregunté a esta persona, ¿qué piensas que es? ¿Fantasmas? ¿El chupacabras? ¿La llorona? Nada de eso, me dijo. Dijo que él piensa que son skinwalkers. Así que no sé cómo se dice skinwalkers en español. Así que ahí se los voy a poner a ustedes, que sí lo he escuchado, pero no me acuerdo qué es el nombre. Piensa que son skinwalkers. Son personas o brujas que se convierten en animales o formas de animales. Así que él, esto es lo que piensa él. Pues no tenemos idea con qué nos vamos a meter aquí ahorita. Así que ando con más precaución, porque este es un lugar nuevo para mí. Y no sé si me voy a meter con algunas personas malas o que haya en ese lugar. Así que ahora traemos a mi amiguito aquí, por si las dudas, que nos encontramos a un predador de dos patas o otra cosa. Señorita, te vas a espinar. Te vas a espinar. Así que ahora sí, hoy traemos la arma perfecta para esta situación donde nos vamos a meter. ¡Chicos, triquis! ¡Vámonos, que se nos va a poner bueno! Tres horas después y aquí vamos todavía en camino. Ya se nos hizo noche, como pueden ver. Y todavía nos falta, todavía nos falta. Vamos por todo un arroyo, no sé si se alcanza a ver aquí, a ver que les enseño. Por todo ese arroyo. Y se nos está cerrando el camino. Así que no sé cómo vaya a estar allá adelante. Chiquitriquis, ¿cómo andas? ¡Lista! Vámonos. Tóxica, no empieces, te están viendo en cámara, señorita. Fíjense, por aquí voy por este camino y de repente que se me levanta la chiquis que hasta me asustó y que se me queda viendo para aquel lado.
Tiré la luz, pero no miré nada, así que ahora voy a sacar el aparato para ver de noche. A ver si alcanzo a ver. Pues ya me asomé bien y miré que solo era una vaca. Solo era una vaca, chiquis. Solo era una vaquita, pero tienes un buen olfato, muy buen olfato. Hay que seguirle. Llegamos a un lugar que se ve medio tenebroso. ¿Qué pasa, chicas? ¿Todo bien? ¿Qué olfateas? ¿Qué olfateas? ¿Qué olfateas? Como ven ahí ustedes, le llegó una aromita a la chiquis. Y pues vamos a entrar ahí a ese lugar. A ver qué se ve para allá para adentro. Lista, chiquitriquis. Que paró la cámara de funcionar y alcancé a mirar un animalito que yo no he visto aquí en estos lugares. Lo he visto en los pinos, pero en el desierto nunca los he visto. Es un ringtail y no puedo creer que no lo grabé. ¿Cómo es posible que se me paró la cámara? Todo iba bien, todo iba bien. Thank you.
Después de horas y horas de puro camino, al fin llegamos a este lugar. Vamos a aventarnos una fogata y quedarnos aquí unas 2-3 horas y a ver qué pasa. A ver qué pasa en la noche. Ya empezamos la alumbrada. Ahora sí, vamos a calentar un poquito y esperar aquí la noche. Les quiero avisar todo lo que siento, lo que miro, lo que escucho. Ahorita que estaba aquí en la alumbrada, sentí que pasó algo zumbando rápido. Incluso me sonaba, a lo mejor era un pájaro que espanté o espantó la alumbrada. Pero después me llegaron unos escalofríos. Pero la verdad no sé. No puedo decir que sí, que si era algo. Pero les quiero decir todo lo que siento. Mira, aquí la vamos a seguir otro rato. Escuché como una piedra rodar aquí arribita. No se mira nada. No sé qué fue lo que se escuchó, pero no se ve nada. Vamos a regresar con la alumbrada otra vez.
Espérate, chiquis. Quiero decir que miré una sombra, pero a lo mejor es nomás el viento que se mueve ahí. No puedo decir que sí, mi gente, hasta que lo agarre en cámara. Entonces sí. ¿Todo bien? Acabo de ver unos ojos brillar, pero no sé si era un animal. Y los miré aquí arriba. ¿Estás bien? Vente. Una manada de coyotes anda allá al sur de donde estoy yo. Alcancé a ver unos ojos brillar ahí. Apenas los alcancé a mirar y ya corrí hacia ellos, pero no miré nada. No miré nada y parece que los coyotes no andan contentos que yo ande aquí. Chiquis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Anda desesperada. Algo siente. Vamos a esperar otro rato más, ya casi se nos acaba la alumbrada. De nuevo se me apagó la cámara. Dos veces en esta aventura que se me apaga. Y esto no sucede. Les estaba explicando. ¿Qué estás gruñendo? ¿Qué estás gruñendo? La segunda vez que se me apaga en esta aventura. Y fíjense. ¡Ay, cómo me da coraje! ¿Qué pasó, chiquis? Ok, voy a apagar las luces porque algo siente. Antes que las apague, les quería decir, ahorita allá atrás alcancé a mirar esos bushes que están ahí. Es el palo verde, más bien, un palo verde chico. ¡Ah! ¡Cómo me da coraje! Se movió y era cuando les digo que se me apagó la cámara. Y no lo grabé. Bueno, deja apago las luces ahora sí. Pues bueno, ya anduvimos aquí por 2 horas y ya no se miró nada. Así que lo único que la chiqui se ha andado muy inquieta, muy muy inquieta. Pero yo ya no sentí nada. Ya no sentí nada.
Así que ya nos vamos de este lugar. Y les quería decir, si alguno de ustedes tiene otro lugar así, que se siente feo, tiene una mala vibra, pónganme en los comentarios o mándenme un mensaje por Instagram o Facebook. Y aquí se los voy a poner. Nomás que sea aquí en Arizona, por favor, porque está muy lejos otros lugares. Por las cosas que sí miré, se pueden explicar que pueden hacer animales, pueden hacer un pájaro, pueden hacer cualquier cosa. Y no puedo decir que sí hasta que lo capte en cámara. Nos vamos, y la chiquis, mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en la siguiente y no se olvide suscribirse, dejar el like en este video. Hasta luego. Yeah, we're on the phone, we're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, big blue sky, we're going up.